Hola, en este módulo vamos a tratar el menú del visor de mapas. Sativum utiliza información georreferenciada, esto es, que va a utilizar datos que se tienen una realidad física en el terreno y lo vamos a llevar a un plano. En el visor de mapas se pueden observar las parcelas de una explotación, se pueden ver varias explotaciones pertenecientes a un mismo usuario, siempre dentro de un entorno definido por capas que podemos modificar en su información y que nos pueden ayudar a gestionar y a tomar decisiones en nuestra explotación. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en la aplicación logueándonos, es decir, metiendo nuestra contraseña y nuestro usuario para así poder aprovechar todas las funcionalidades que nos ofrece Sativum. Para ello vamos a meter aquí nuestra contraseña. Entramos y directamente nos va a entrar en el menú de explotación. Si damos a este icono de la parte inferior, que es el del visor de mapas, nos va a introducir en esta interface. Seguramente vosotros al entrar por primera vez os pueda solicitar un permiso de localización, es decir, un permiso para que Sativum sea consciente de dónde está el usuario, geográficamente hablando, claro. Es recomendable aceptar esta solicitud para todas las visitas que se vayan a hacer posteriormente a esta aplicación. Lo iremos viendo poco a poco la funcionalidad de esta herramienta. Bueno, seguimos. Nada más entrar en el mapa, lo que vais a ver va a ser un mapa de cartografía básica. Esta cartografía procede de un proveedor de cartografía gratuita llamado OpenStreetMap y nos ayuda a situarnos sobre el mapa de España. Como veis, aquí está la localización de donde estoy yo ahora mismo, que es en Valladolid, ¿vale? A medida que nos acercamos, esto lo hago a través de la ruleta del ratón, si os dais cuenta, voy a acercar a Valladolid, aquí, va a desaparecer en un momento dado la información del OpenStreetMap y vamos a ver una imagen de satélite, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto. Lo que os quiero decir es que podemos trabajar a distintos niveles, niveles a nivel regional o niveles, el mínimo nivel de trabajo que va a ser el nuestro, que va a ser el de la parcela agrícola, ¿vale? Entonces, antes de empezar a ver cuáles son las funcionalidades y cuáles son las herramientas de este menú, lo que vamos a hacer es describir un poco su interface. Tenemos aquí arriba una cinta o una barra de búsqueda que nos permite buscar las parcelas por medio de su referencia SIGPAC, por medio de la población a la que pertenece o por medio de las coordenadas de su centroide, ¿vale? Luego tenemos en la parte superior izquierda tres rayitas. Si damos estas tres rayitas, se despliega un panel lateral que presenta el resumen de las labores registradas por el usuario en cada una de las explotaciones a modo de cuaderno digital. Y además también nos plantea el resumen de los nutrientes elaborados también para cada una de estas explotaciones. Por ejemplo, vamos a entrar en la explotación demo, damos a este icono y nos sale ese resumen. En este momento no tenemos nada metido, pero como podéis ver, es un resumen de todas las actividades que se puedan haber ido haciendo, ¿vale? Luego, además nos informa sobre las instalaciones, las maquinarias y los colaboradores que tengan la explotación en ese momento, ¿no? O que vayan a ser futuros, pueden ser proveedores de empresas suministradoras de insumos, incluso asesores fitosanitarios y de fertilización. Esta información se complementará solamente una vez, ¿vale? Y luego se va a poder utilizar en cada una de las opciones que lo requieran, ¿vale? Pero solamente se meterá una vez con el fin de agilizar el cuaderno de campo, la introducción de datos en el cuaderno de campo y no estar reiterando todo el tiempo metiendo la misma información. Luego, además, en el panel lateral nos permite limpiar los datos almacenados en el navegador a modo de caché en el navegador web, ¿no? Tanto a nivel de explotación como a nivel de imágenes. Luego, si volvemos otra vez a nuestro mapa, vemos aquí en la parte de abajo que tenemos dos botones que son para manejar el zoom. El zoom, vamos aquí al más, evidentemente, nos acerca, el menos nos aleja. Si veis, hay un salto en el que vemos una ortofoto y una delimitación de las parcelas agrícolas y, si nos alejamos, empezamos a ver la cartografía básica del OpenStreetMap. ¿Qué sucede con esto? Estamos utilizando lo que se llama la función de escala de visibilidad, es decir, que establecemos un rango
para que se vean unos mapas y otros no. No tiene ningún sentido acercarnos con un mapa cartográfico si no vemos más allá de lo que vemos aquí, pero sí cuando nos acercamos a nivel de parcela agrícola. Por lo tanto, está configurado el visor de tal manera que a determinadas escalas veamos un tipo de información y a medida que nos acerquemos se deje de ver esa información y aparezca otra y viceversa. En la parte inferior encontramos la barra de menús. A través de ella se va a poder acceder a cada uno de los menús del programa que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Hasta ahora hemos visto el menú de explotación en el módulo anterior. Estamos viendo el módulo, el menú de mapa, y los otros los iremos viendo a medida que transcurra el curso. El más importante en este momento ahora mismo es este icono que tenemos aquí, que es como un señorín. Si está en verde significa que estamos en una sección activa, pero si está en gris significa que nos hemos deslogueado y que solo tendremos acceso a algunas de las funcionalidades de la aplicación. Por lo tanto, es recomendable que siempre esté en color verde. Luego tendremos aquí el botón de posición. El botón de posición, ya hemos comentado, que nos indica perdón, la ubicación donde se encuentra el usuario. Si nos acercamos al mapa, aparecen otros dos botones, que es el de modificación y el de creación de nuevas parcelas agrícolas. Lo vamos a ver con posterioridad. Aquí tenemos dos botones nuevos, que uno es el de la TOC, que es la tabla de contenidos, y otro que es el filtro, lo de los filtros. La TOC o tabla de contenidos es un listado, un compendio de capas con información adicional que se puede incorporar en cualquier momento a la visualización de nuestras parcelas o explotaciones. Y luego tendríamos el de filtros, si le damos, nos aparece este cuadro de diálogo y nos va a permitir seleccionar parcelas que queremos visualizar en un mapa, es decir, a través de una serie de filtros y de opciones, no solamente todas, sino que podemos filtrarlas a través de la explotación a la que pertenecen, un tipo de cultivo que nosotros sepamos que pueda tener, un sistema de explotación en siscano o en regadío, o un simple municipio en el que pertenezca. Por ejemplo, vamos a elegir de las dos explotaciones de este usuario, elegiremos la explotación demo. En la parte inferior tenemos lo que llamamos el filtro temporal de parcelas, que nos va a permitir seleccionar las parcelas de las explotaciones o explotación que tengamos en las distintas campañas de cultivo, la campaña 21-22, 22-23, en las actuales o en las previstas. Lo vamos a ver dentro de un ratito. En el caso de que hayamos efectuado un filtro, en este caso explotación demo, cualquier consulta que hagamos va a repercutir en el menú de explotación. Por lo tanto, van a tratarse de manera simultánea. El filtro que hagamos en el menú de explotación se verá reflejado en el visor de mapas y viceversa. Si hacemos un filtro, veis, aparece este nuevo icono aquí, que es para quitarlo. Y si pinchamos fuera, vemos que en la parte superior de la pantalla del mapa nos aparece el parámetro con el que hemos hecho el filtro. Si queremos quitarlo, le damos aquí. Y si queremos mantenerlo, lo podemos dejar e incluso añadir alguno más. No solamente podemos elegir de la explotación demo el cultivo de trigo blando, por ejemplo. De esa explotación, dime cuáles son las parcelas de trigo blando que tengo. Y entonces nos alejamos y de toda la explotación que tenemos, podemos ver, vamos a acercarnos un poquito más, estas pequeñas manchas de color pistacho que son las parcelas de trigo. Ahora os explico este desplegable. ¿Veis? Este color es el trigo blando, ¿vale? Si quitamos el trigo blando, nos aparecerán todas las parcelas de nuestra explotación. Vamos a acercarnos, un zoom un poquito para ver este grupo de parcelas de nuestra explotación, ¿vale? Luego tendríamos lo que es este desplegable, en que nos indica cuáles son por colores los cultivos que tienen cada una de nuestras parcelas. Por ejemplo, esta de aquí sería viñedo, esta de aquí sería colza, este sería trigo, esta alfalfa. Pero también, ahora os explico cómo lo cambiamos, podemos ver el color por explotación. Es decir, vamos a quitar para poder tener más visualización. Si ponemos aquí su leyenda, la leyenda de los colores, vemos que la explotación demo es de color morada y la explotación curso, que tiene aquí una parcela, es de color naranja. ¿De acuerdo? Bueno,
Pues seguimos. Vamos a hablar de la TOC. Desplegamos y vemos que la TOC es un catálogo de capas en el que se muestran diferentes informaciones cartográficas que pueden aportar información complementaria a nuestras parcelas o explotaciones. Antes de comenzar a su descripción, os comento que tenéis en el, como material adjunto un listado de todas las capas de la TOC con sus descripciones, ¿vale? Bueno, la TOC podemos decir que se distribuye en tres secciones, una de mapa base, otra de detalle de mapa y otra de detalles adicionales. ¿Qué es la sección de mapa base? En la sección de mapa base figuran las capas de fondo para nuestras parcelas o explotaciones fuera de lo que es el Google, el OpenStreet Map, cuando nos acercamos a nivel de parcela. Vamos a centrarnos en nuestro grupito de parcelas, aquí por ejemplo, ¿vale? Nos acercamos. A acercarnos a nivel de parcela para que nos aparezca. Ahí está. Vamos a ver si podemos tener una vista un poco más. Ahí está. Por ejemplo, esta porción de pivot. Bueno, en el mapa base tenemos tres fondos, por decirlo así, que son uno de alta resolución, una de satélite más actual y una de vigor vegetal. Si os dais cuenta, hay una I aquí, en cada una de ellas. Si la presionáis, os sale la información de qué es cada una de las capas. Yo os voy a dar así una descripción muy somera, pero ya os digo que os aparece también en el archivo descriptivo que os he anexado a este módulo. Bueno. Estos mapas, estos tres fondos van a aparecer siempre y no son modificables, ¿vale? Este que llamamos de alta resolución se corresponde con la última imagen de alta resolución para la cobertura de toda Castilla y León, que procede de la composición de imágenes de los satélites SPOT 6 y SPOT 7 y ofrece una resolución espacial de 1,5 metros. Tiene una periodicidad anual y normalmente se suele publicar cerca de julio. ¿Vale? Tiene muy buena resolución, pero es una foto que aparece anualmente. Para tener una más actual y que vaya siguiendo a los cultivos, tenemos la siguiente, que es esta de aquí, satélite más actual, que procede de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, la ESA, obtenida cada 5 días como máximo, siempre y cuando no haya una cobertura nubosa. Entonces, vamos a ponerla un momentito. Podéis ver que es bastante más. Vamos a acercarnos un poco. Se ve el píxel porque la resolución es menor, ¿eh? Aquí lo podéis ver, sobre todo en la limitación. Vamos a ponerla de alta resolución. Evidentemente, de 1,5 metros a 10 metros, pues es grande, pero podemos ver cómo evoluciona nuestro cultivo en cuestión de periodos de 5 días, ¿vale? Eso siempre que no haya cobertura nubosa, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos esta otra, que es la de vigor vegetal, que se calcula por el índice de vegetación NDVI de las imágenes de los satélites Sentinel-2, que determinan el estado general de la vegetación, su salud y su vigor, ¿vale? La siguiente sección se corresponde con el detalle de mapa. Aquí aparecen tres capas que son básicas, una que se corresponde con mis parcelas, voy a poner esto para ver mejor las parcelas, son las parcelas que pertenecen a la explotación, siendo de una, dos, tres explotaciones, todo lo que tenga el usuario. El filtro lo puede realizar para poder visualizar unas u otras, ¿vale? Y lo podemos hacer en función de, si damos este pincel, del color del cultivo que tiene cada una de las parcelas o bien por explotación. ¿De acuerdo? De explotación veríamos las explotaciones, cada explotación de un color, y el color por cultivo nos va a poner aquí todos los cultivos que tiene y de qué cultivo está cultivada esa parcela. ¿De acuerdo? Luego tendríamos el siguiente mapa. Vamos a replegar estos mapas para tener más visualización. Aquí me dice que no me deja y se ha puesto como con un velo blanco, porque a este zoom no es visible esta capa. Nos acercamos un poquito más. Vamos a ver estas de aquí, por ejemplo. Nos acercamos un poco más y ya se quita ese velo blanco y ya podemos optar por seleccionar cada una de estas imágenes.
En este caso, de las parcelas agrícolas, lo hemos comentado en el módulo anterior, son aquellas que proceden de una capa precocinada del ITACIL a partir de distintas fuentes, como son los recintos del SIGPAC y las declaraciones gráficas provenientes de las declaraciones de la PAC, que tengan una continuidad física, que la propiedad sea del mismo propietario y, en resumen, que se aproximen a las unidades de manejo de las explotaciones agrícolas. Vamos a poner aquí esta y ponemos también las del SIGPAC. Pueden ser complementarias con la capa de nuestras parcelas. Podéis ver aquí, mirad, esta ya lo han explicado en el módulo anterior, pero estas parcelas de aquí tienen continuidad física, seguramente pertenecen al mismo agricultor, y en el caso de la declaración de la PAC se han declarado distintos cultivos en la campaña anterior. ¿De acuerdo? Bueno, si entramos en los detalles adicionales, aquí ya hay todo un listado de capas que pueden ayudar a la toma de decisiones. Las vamos a distribuir, perdón, por categorías. En el caso de mapa base, van a ser capas que van a ser complementarias a la sección de mapa base, es decir, de fondo, y tendríamos ortofoto, perdón, que le daba la que no era. Ahora, perdona, las he subido todas a la vez. No quería, pero las he subido todas a la vez. Vamos a darle aquí, ahora os enseño el funcionamiento de los botones. Ahora sí que me tienen que aparecer aquí abajo, mapa base. Yo, si le doy a esta flechita, se despliega todos los mapas que tenemos dentro de la categoría mapa base. Si le damos al más, se nos incorpora a la sección de mapa base o detalle de mapa o de detalles adicionales, ¿vale? Aquí a modo de listado. Entonces, le damos aquí, desaparece del listado y se nos ha colocado en la parte de mapa base. Vamos hacia abajo, le damos aquí a la ortofoto, ahora os explico qué es cada una de ellas y la del infrarrojo. Vale. Si os dais cuenta, vamos a coger por ejemplo esta de aquí. Bueno, así, por ejemplo. Esta se corresponde, este fondo se corresponde, ya os repito que todas tienen su I, para indicarnos cuál es su descripción y su procedencia, se refiere a la última ortofoto que se tenga del proyecto PENOA a nivel nacional, ¿vale? Entonces, estas ortofotos salen cada 2-3 años y tienen una resolución espacial de 50 o 25 centímetros por píxel. Luego tendremos la foto histórica o foto de 1956 correspondiente al vuelo americano, comprende lo que es la extensión de Castilla y León y es la primera fotografía aérea que se realiza sobre todo nuestro territorio. Fue georreferenciada por el ITACIL porque no teníamos, bueno, digamos que no había una buena tecnología en su momento, se utilizaban cámaras analógicas, no estaban georreferenciadas y se utilizaron los fotogramas escaneados para poderles dar esas coordenadas, ¿no? Entonces se ha conseguido, aunque sea un material con poca calidad y que sea en blanco y negro, obtener una resolución en torno a unos 70 centímetros de píxel sobre el terreno. Esta capa nos va a permitir ver la evolución de los distintos usos y aprovechamientos de un terreno en un periodo de tiempo, ¿no? Desde 1956 hasta nuestros días. Luego tendríamos este mapita de aquí que nos indica el infrarrojo cercano o falso color. Ofrece una imagen reciente y disponible que se cocina con las imágenes del Sentinel-5. Como ya se ha dicho, con una periodicidad corta, siempre y cuando no haya unas coberturas de nubes, ¿no? Nos permite saber cuán sana y desarrollada está esa vegetación. Cuanto más rojo y más intenso nos aparezca, pues más sana y más desarrollada estará la vegetación de nuestras parcelas, ¿vale? A partir de ahora, el resto de las capas van a ser capas complementarias, ¿vale? Vamos a enseñaros un poquito la dinámica de funcionamiento de los botones. Este botoncito de aquí, que aparece como una sucesión de capas con un menos, devuelve a la capa a su lugar de
del listado, ¿vale? Le damos aquí al menos, al menos, al menos, y aquí en más se nos despliega otra vez las categorías. Hemos visto las de mapa base, ahora vemos las de mapa de cultivos, que como veis tenemos mapas de cultivos desde 2018 hasta 2023. El mapa de cultivos de Castilla y León es un proyecto anual de Castilla y León que ha elaborado el ITACIL, que se hace con todas las parcelas agrícolas de la comunidad y que nos identifican sus cultivos de parcela con un, digamos que con una exactitud de parcela a parcela, ¿vale? Obtenida principalmente con datos de satélite. Podéis ver que hay una serie temporal, como os he dicho, desde el 18 hasta el 23, y podemos seguirla, podemos ir añadiendo mapas sobre una misma parcela y podemos ir viendo los cultivos que ha habido en cada año en esa parcela y por lo tanto estimar su rotación, la rotación de sus cultivos, ¿vale? Luego al final de este listado aparece el mapa de cultivos y aprovechamientos de suelo. Este es del mapa que se hace por parte del ministerio, que también se incorpora. Por ejemplo, vamos a ver esta parcela. Yo voy a meter 23, en la parcela del 23, la del 20, la del 19 y la del 18. ¿Vale? Vamos a ver, hemos dicho esta parcela, vamos a poner las parcelas agrícolas, ahí está, tarda un momentito, pero bueno. Aquí, si desplegamos el, vamos a ponerlo por cultivo, se me ha ido la, vamos a ver, F5, que se refresque la pantalla, podemos ver, vamos a quitar esto porque no veo exactamente el color, quitamos mis parcelas y vemos que es trigo en el 2023. El rango de visualización se corresponde con la primera que esté, ¿eh? Y que esté seleccionada, evidentemente. La deselecciono y ahora la que se verá será la de 2022. Como no se refresca, le doy a F5 para que se refresque la pantalla y vemos que mi parcela, que ahora no estoy segura de cuál es, podemos volver a ponerla, es esa, ¿vale? Puede haber trigo los dos años. Aquí, perdonad, en el 2023 hay guisantes, en el 2022 hay trigo, en el 2021, parece que hoy internet va muy despacito, vamos a darle a refrescar otra vez. Vamos a forzarlo un poquito. Este es girasol, en el 2021 ha habido girasol y en el 2020, vaya, este suele ser más automático, en el 2020, a ver, 21 girasol, 2020 trigo de nuevo, ¿vale? Para volver otra vez cada una de estas capas que han desaparecido dentro del mapa de cultivos, ahora que no están aquí, lo que hacemos es, pinchamos ahí fuera y le damos al menos para que vuelva cada una a su sitio. Más que nada porque el sitio es limitado y si empezamos a poner capas llegará un momento en el que esto sea bastante inmanejable, ¿vale? Bueno, una vez vista esta categoría, tenemos la información de riego. Tenemos el mapa efectivo de regadío de Castilla y León, que es un mapa precocinado que se hace en el ITACIL, en el que se muestra la zona regada, que ha sido regada, y las zonas que no han sido regadas. Si dais aquí a este botoncito de desplegable hacia abajo, os sale la leyenda de cada uno de los mapas. Las azules serían zonas regadas y las de color más amarillo serían las no regadas, ¿vale? Esto se hace calculando a través de teledetección las áreas cultivadas que hayan sido regadas y las que no. Vale. Damos al menos y nos volvemos otra vez a las zonas regables, se refiere al contorno de las zonas regables de Castilla y León y las zonas de embalses. Luego tendríamos algo muy interesante que serían las recomendaciones de riego, que es que a través de la página del ITACIL, una página llamada, un portal llamado InfoRiego, en el que tenemos un montón de estaciones meteorológicas, se hacen una serie de cálculos y podemos determinar cuáles son, veamos aquí, la necesidad de riego para los últimos 7 días de la cebada, del girasol, de los guisantes, de todos estos cultivos que hay para acá, ¿vale?
en función de, de los datos meteorológicos recogidos, repito, en el portal de InfoRiego. Luego tendríamos los factores limitantes del riego, como la influencia del viento, el efecto de la evapotranspiración en riego diurno, las unidades de escasez de agua, las alertas meteorológicas, que en función de las temperaturas que haya habido, ¿no?, durante los últimos 7 días. Aquí os dice alerta sobre las heladas que se pueden producir en el plazo de las próximas 42 horas desde el momento de la consulta. He dicho yo 7 días, no son 42 horas, perdonad. Entonces, se dan una serie de mapitas que se elaboran y te pueden indicar a corto plazo, a medio plazo o en el caso del medio plazo, a ver que la he puesto, vamos a ver, a medio plazo, aquí estaría, vamos a hacer un zoom. Bueno, Castilla y León, heladas a medio plazo, podéis ver, desplegamos la leyenda, ahí está, la tenemos amarillas, habitual o potencialmente peligrosas, y naranjas, pues ya veis aquí en la zona de montaña, y si hacemos un zoom todavía a toda Castilla y León, pues como veis por las zonas de montaña, ¿vale? Y aquí sí, la alerta de las heladas se pueden producir en el plazo de los próximos 7 días desde la consulta, ¿vale? La probabilidad de que haya heladas. Luego tendríamos también las unidades de escasez de agua, las tormentas, el asurado de cereales, bueno, ya os digo, en función todo de las mediciones y los cálculos que hace la base de InfoRiego. En cuanto a la información de suelo, podemos decir que Sativum nos ofrece una serie de mapas interpolados a partir de los datos de muestras de suelo que ha ido recopilando el Itacil durante cerca de 10 años y ofrece datos sobre la clasificación de las texturas de suelo. Vamos a verlo aquí, clasificación textural del suelo, a ver, el contenido de materia orgánica, la capacidad de campo, la capacidad de retención de agua y un mapa muy muy importante que es el de las zonas vulnerables, como veis es a nivel nacional, el de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos emitido por el Ministerio. Ahora mismo la capa que tenemos corresponde a abril de 2023. Como sabéis, se va a revisar en el 2025, aunque no será efectiva hasta 2026. Tenemos que tener claro que bueno, todos los indicios parece que estas superficies van a ir incrementándose, ¿vale? Bueno, la quitamos del mapa y nos venimos a ver las siguientes, cerramos la categoría y nos quedarían las categorías de las figuras de calidad, en las cuales se incorporan algunas figuras de calidad como pueda ser de los vinos y de otro tipo de productos y datos adicionales como puedan ser las parcelas catastrales, los límites provinciales de Castilla y León y el límite municipal, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta sería un poquito el contenido de la TOC. Vamos a quitarla. Y si seguimos con la descripción de las funcionalidades que tiene el visor de mapas, nos queda describir lo que habíamos comentado antes del rango temporal del filtro del rango temporal de parcelas. ¿Qué es esto? Bueno, pues este filtro nos va a permitir seleccionar una serie de parcelas para un periodo temporal determinado. Lo podemos personalizar con este icono de aquí, que es un calendario en el que decimos el principio y el fin de cuando queremos estudiar ese periodo, ¿no? De las parcelas que tengan, o sea, filtrar esas parcelas que tengamos datos o que las llevemos siguiendo desde tal fecha a tal fecha. El programa nos orienta y nos dice que podemos seleccionar esas parcelas en función de las campañas de cultivo, bien sea de la campaña del cultivo 2021-2022, siempre considerando que el año de cultivo empieza en octubre y acaba en septiembre, ¿vale? Nos ofrece las tres últimas campañas, que sería la de 21-22, 22-23, 23-24 y luego las actuales, ¿vale? Nos filtraría, por ejemplo, las actuales. ¿Cuáles serían las parcelas que tenemos ahora actualmente? Esto quiere decir que son aquellas parcelas que están cultivadas independientemente de cuando haya comenzado el ciclo de cultivo, aunque no se haya terminado el mismo. Y luego tendríamos las previstas, que serían aquellas parcelas que de momento no veríamos si tenemos puestas las actuales, porque no tienen todavía asignado el ciclo de cultivo, ¿vale? Tanto las previstas como cualquiera de estas históricas, vamos a poner por ejemplo de la campaña 22-23, ¿vale? Se van a ver con un recinto azulado y con el contorno punteado.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando veamos estas parcelas filtradas, significa que es un histórico, son parcelas sobre las cuales no podemos hacer ningún tipo de acción, ¿vale? Son informativas, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, ahora, una vez que hemos visto todo esto, vamos a ver cómo desde el visor del mapa se puede hacer una serie de ejemplos, ¿vale? Vamos a hacer, el primer ejemplo que vamos a hacer va a ser el saber cuál ha sido la rotación de una parcela que, por ejemplo, un agricultor haya adquirido y quiera saber qué se ha hecho sobre esa parcela en campañas anteriores, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a coger la parcela, tengo yo aquí, a ver, lo he apuntado, guisante 6. ¿Cómo localizamos la parcela guisante 6 de nuestra explotación? Pues nos vamos al menú explotación y ponemos el nombre de la parcela, que es guisante 6, ya la había buscado yo previamente. Le damos a guisante 6, buscamos. Ah, bueno, teníamos un filtro temporal aquí puesto, entonces vamos a quitarlo y vamos a poner solo guisante 6. Ahí lo tenemos. La parcela, le damos a seleccionar, damos aquí a estos tres puntos, navegar en el mapa. Y nos lleva a donde está esta parcela, ¿vale? Entonces, para ver cuál ha sido su evolución de cultivos en las últimas cuatro campañas, vamos a cargar los mapas de cultivos de 2023, 2022, 21 y 20. Pinchamos aquí y ahí aparecen todas las campañas. Vamos a ver desde 2021, perdón, desde 2020, cómo ha ido evolucionando. En 2020, damos aquí para ver su leyenda, su cultivo era de cebada. ¿Vale? En el 2021, como se va leyendo, la que vemos aquí es la capa superior que esté activada, la del 21 sería este color, que por lo que parece aquí, a ver, vamos a ver su leyenda, es girasol, podría ser, no, a ver, en el 2021... Algo está fallando aquí, vamos a darle un momentito. Vamos a ver. En el 2021. Ah, ya sé lo que está pasando. Estamos teniendo la de abajo esta. Ahora. Teníamos puesta mis parcelas. Al ponerla debajo, se ha puesto por encima mis parcelas y no me estaba dejando ver el fondo del cultivo. A veces es bueno que pasen estas cosas porque pueden ser errores que os pueden surgir en un momento dado a vosotros. Entonces, vamos a quitar mis parcelas. Y me deja ya ver la totalidad de la parcela, porque yo veía este cachito aquí, pero digo, ¿y dónde está el resto? Y era que teníamos activada esa capa. La quitamos y entonces vemos que el cultivo del 21 era girasol. Aquí está, ¿vale? Luego, en el 22 nos viene a este color que es trigo. No sé si me lo he pasado ya. Ahí está, trigo. Con el tiempo se implementará alguna herramienta que podamos pinchar e identificar el tipo de cultivo. De momento lo tenemos que identificar por el color, ¿vale? Y en el 2023, si la activamos, vemos que ese color se corresponde al guisante. ¿De acuerdo? El guisante es una planta que da algún problema en teledetección para dar problemas de identificación con otro tipo de cultivos y por eso aparecen estos rodales por aquí, ¿vale? Bueno, pues ya podemos saber entonces que la rotación de esta parcela que va a adquirir ese señor, pues en el 2020 fue de cebada, posteriormente girasol, trigo y la última ha sido de guisante, ¿de acuerdo? Solo a través de los mapas. Bueno, los quitamos y vamos a hacer un segundo supuesto práctico. Vamos a mirar cuál es la evolución de esta misma parcela desde 1956 hasta nuestros días, ¿vale?
Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar en el mapa base la foto de 1956. ¿Vale? Pues aquí podemos ver que evidentemente no había habido una concentración parcelaria, pero la existencia de algunos caminos. Si nos detuviéramos a mirar un poco de fotointerpretación, podríamos ver que aquí, fijaros, aquí hay árboles separados, entonces podría darse el caso de que por aquí hubiera habido también algún tipo de plantación, ¿eh? Esto de aquí, ya desde 1956 ya había aquí un problema de separación en la parcela, ¿eh? Se podrían hacer una serie de estudios. Entonces, si miramos ahora, podemos mirar la Orto de 2020. Vamos a ir aquí al centro de información, a ver si nos deja. Ortofoto de 2020. Vamos a pinchar. Y vemos que en 1956 estaba así. En el 2020 estaba así. Y la última que tenemos de alta resolución sigue cultivándose de lo mismo. ¿Vale? Y ahora en el mismo momento, esto sería en julio del año pasado y este de aquí sería pues hace 5 días. Entonces, bueno, pues aquí nos puede permitir hacer un pequeño estudio de cuál ha sido la historia de esa parcela. ¿Vale? Y por último, lo que vamos a hacer, vamos a quitar información para dar sitio o dejar sitio a otro tipo de información, de otro estudio, es mirar si esta parcela pertenece al contorno definido por el Ministerio de zonas vulnerables a la contaminación de nitratos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar esa capa, que está aquí en información de suelo, que la cargamos, venimos aquí, y empezamos a hacer un zoom. ¿Vale? A ver, primero vamos a señalar esta parcela, que es la nuestra, para saber dónde está. Perdonad, que no. Dos parcelas. Esa parcela ahora ya la vemos, ¿vale? Vamos a hacer así un zoom que nos quede centrada. Está aquí nuestra parcela. Y los recintos de zonas vulnerables, vamos a dar la leyenda, serían las que son de color rosa, ¿eh? Nuestra parcela está aquí. Luego queda fuera de lo que sería el contorno de zonas vulnerables. Por lo tanto, en nuestra parcela podríamos decir que queda fuera de todo esto. Bueno, pues ya hemos visto algunas de las aplicaciones que puede tener la visualización, la activación y desactivación de las parcelas. Hemos visto cómo se hacen filtros y nos queda saber cómo podemos editar. ¿Vale? Entonces, la edición. En el módulo anterior se ha visto cómo se pueden añadir parcelas nuevas, bien digitalizándolas o bien copiándolas de otras capas como pudiera ser los recintos SIGPAC. Entonces, como al principio de todo, cuando antes de empezar a trabajar con el SATIPON tenemos que tener bien definida nuestra explotación, tenemos que trabajar sobre esas parcelas, bien incorporándolas de esta manera que hemos hecho en el módulo anterior o bien modificando alguna de las parcelas agrícolas que nosotros consideramos que no son perfectas o por lo menos no se adapta a lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, SATIPON nos da dos herramientas, que es la de cortar esas parcelas y unirlas. Por ejemplo, vamos a hacer, y ya hacemos un ejercicio directamente, vamos a buscar una parcela que tengo yo aquí ya identificada, que puede ser trigo 19. Vamos a quitar este filtro, o bien dándole a este aspa o bien al filtro, ¿vale? Nos aparecen ya todas las parcelas con sus cultivos. Y vamos a llamar a una parcela que se llama trigo 23. Escribimos aquí trigo 23, o trigo 19 mejor, vamos a cambiar. Trigo 19. La buscamos. Seleccionamos, vamos a los tres puntos, damos a navegar en el mapa y nos centra en esta parcela. Vamos a ver si encuentro un zoom ahí, ¿vale? Entonces, tengo filtrada esta parcela, pero también tengo otras alrededor. Entonces yo, imaginaros que quiero unirlas con otras. Vamos a ver cuáles son mis parcelas. Le quitamos el filtro y tengo aquí un compendio de esta era la que yo tenía seleccionada, parcela 19, y quiero hacer con todas estas una única parcela porque la cultiva un mismo agricultor y por lo que sea no nos lo han definido como una parcela agrícola. Entonces vamos a darle a este botón, que es el botón de cortar y unir, y vamos a señalar las parcelas que queremos unir. Esa, 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 esa. Esta, a ver, que no me la coge, esta,
que sea hoy. Ahora, a ver, ahora. Bueno, pues vamos a coger estas, que parece que hoy tengo problemas para que las para seleccionarlas. Y le damos a este botón de aquí, que es el de unir parcelas. Me va a decir, ¿cuándo quieres, desde cuándo quieres seguir a esta parcela? Pues le voy a decir, desde hoy mismo. Quiero que siga perteneciendo a mi explotación, la explotación demo, que podría ser cualquier otra explotación. El nombre de esta parcela va a ser la parcela Unión. Parcela Trigo 19 Unión. De momento le vamos a poner que es trigo, lo que vamos a poner ahí. Trigo duro, por ejemplo, en secano, y aquí nos da la opción de coger una variedad, pero bueno, de momento no lo vamos a poner. Le damos a guardar y está generando una nueva parcela. Desaparecen aquellas como tal de, como tales de nuestra explotación y nos genera esta nueva. Pinchamos, nos dice parcela, parcela, trigo, unión, ta, ta, ta. ¿De acuerdo? Lo que hemos definido. Entonces, ¿qué sucedería si ahora resulta que decimos, ah, pues no, pues mira, pues esta la va a cultivar, van a ser dos hermanos, y la mitad va a ser para uno y la mitad para otro, yo solo me voy a quedar con una, ¿no? Entonces, cogemos, vamos a seleccionar la parcela que queremos cortar, le decimos, quiero cortar, y te dice, ¿cuál es el eje de corte? Bueno, pues voy a pivotar, por ejemplo, desde aquí. Esto habría que hacerlo, claro, desde pues, una medida real. Si os dais cuenta, me aparece a ambos lados del eje el área que queda a ambos lados de cada uno. Entonces, esperad a ver, quito eso de ahí. Puedo ajustar el de la derecha a las 20 hectáreas, por ejemplo. Sería demasiado afinar. Y pincho, ¿vale? Le doy a verificar que es correcto. Y me dice, ha aplicado y se van a crear dos subparcelas. ¿Desde cuándo va a querer seguir estas parcelas? Vamos a poner el día 5 y vamos a mantener las características del cultivo que se llevaba entonces, que era el trigo duro. Vamos a guardar y me creará dos parcelas, ¿vale? Si esta parcela no la voy a cultivar, pues no va a formar parte de mi parcela, lo que puedo hacer es borrarla. Me pide que le meta las tres primeras letras de cómo se llama la parcela, que en este caso sería par. No me lo he puesto, a ver, vamos a repetir. Par, le digo que sí. Y automáticamente me ha desaparecido esa parcela, que las tendría que dársela al hermano del agricultor. Bueno, pues hasta aquí hemos visto las funcionalidades principales del visor de mapas, aunque luego las iréis manejando de una manera mucho más suelta a medida que vayáis avanzando en el curso. Y bueno, pues nos vemos en otro módulo. Gracias.